Aquí les tengo mi top 10 de los mejores quarterbacks de la NFL de cara a la temporada 2024. El número 10, a pesar de todos los decepciones, mentadas de madre, tiradera de mierda y demás hacia mi Dakota Prescott de toda la vida, el quarterback de los Cowboys es el número 10. Creo que tiene mucha calidad, mucho que demostrar, año de contrato. Y una vez que los Cowboys se deshagan de él, lo van a extrañar, lo van a extrañar mucho. El número 9, mi ídolo, mi chingón, el que seguramente acaba la temporada estará en un lugar todavía más alto, Brock Purdy, la nueva historia de la NFL. Lástima que no van al Super Bowl, pero espero que algún día me lo regalen. El número 8, maldito bastardo hippie liberal, Aaron Rodgers, a pesar de un año de ausencia, a pesar de solamente darnos 4 snaps en la temporada anterior, Aaron Rodgers le sigue dando para ser uno de los mejores quarterbacks de la NFL. El número 7, Justin Herbert. Todo el mundo lo pone en el top 5, top 4, algunos locos están en el top 3. Justin Herbert, hasta no demostrar lo contrario, está ahí en el puesto número 7. Entiendo que tuvo a un donadie y sinvergüenza de head coach anteriormente en Brandon Staley, pero Justin Herbert tiene que demostrar más y esta puede ser la temporada, a pesar de que no tiene un cuerpo de receptores muy nutrido, que digamos, Jim Harbaugh creo que le puede sacar todavía más provecho y ser un mejor quarterback de lo que mucha gente lo tiene ahorita actualmente. En el puesto número 6, Jalen Hurts. Jalen Hurts, más allá de la temporada decepcionante que tuvo en 2023, que fue una segunda mitad de temporada decepcionante, yo creo que a Jalen Hurts no se ha olvidado jugar como jugó en 2022 y todo el mundo lo daba como un MVP. Son esas altas y bajas y esos como tal brincos de percepción que tenemos dentro de la NFL como aficionados, analistas, medios, etcétera, etcétera. Jalen Hurts sigue siendo una de las mejores caras y quarterbacks de la NFL y le debe estar para en el top 10. En el puesto número 5, el que creo que será en algunos años la nueva cara de la NFL, CJ Stroud, tiene todavía muchísimo que demostrar y una temporada histórica como novato con los Texans y tiene todavía un mejor equipo de lo que tuvo en 2023. En el puesto número 4, Lamar Jackson. Lamar Jackson, que le encanta pechofrear en playoffs, en temporada regular es un dios, es una excelente arma por aire, un arma letal por tierra también, y creo que en algún momento Lamar Jackson va a callar bocas. Mientras tanto, no está en el top 3, está en el 4. En el puesto número 3, Joe Burrow. Joe Burrow, tal vez junto con Patrick Mahomes, son los mejores quarterbacks de la liga. Creo que por lesiones le ha castigado un poquito la carrera, pero, y justamente por eso no lo pongo en el top 2, pero Joe Burrow es un chingón. En el puesto número 2, Josh Allen. No hay un solo quarterback que cargue con el peso del equipo por sí solo como lo hace Josh Allen. Mis respetos por lo que hace, más allá de las entradas de balón, más allá de los fumbles, más allá de los errores que de repente comete, Josh Allen es realmente un chingón y pocos en la liga como él. Si no fuera por él, los Bills serían uno de los peores equipos de la liga. Y el puesto número 1, el dueño de mis desgracias, el dueño de mis decepciones, el dueño de todos esos males y pesares que ha tenido en los últimos años, Patrick Mahomes. No hay mucho que decir de él, es el chingón y será el próximo GOAT de la NFL. En fin, ¿cómo lo ves? ¿Quién te falta? ¿Quién sobra? Por ahí Stafford podría haber entrado, Jordan Love podría haber entrado, pero creo que tiene que demostrar. Fue una mitad de temporada buena de Jordan Love, y creo que todavía le falta por demostrar. En fin, Jared Goff podría estar ahí, Tua tal vez. ¿Ustedes cómo lo ven? Lo escucho. Bye bye.